El 28 de enero se ha estrenado una serie en la plataforma Netflix. Una serie de zombies, de suspenso y de drama, terror, que hace ver que los finales apocalípticos siempre surgen de una película. A veces son reales o a veces no. Pero todo queda ahí. En estos días se abre un nuevo comienzo de esta serie, con su primera temporada, con 12 capítulos. Esperemos que haya una segunda temporada para seguir viendo el terror y el drama de los zombies. ¡Uy, qué mal! Pero esta serie te enseña a sobrevivir cuando estás en un instituto, un colegio o una universidad, en pocas palabras. Pero en realidad estos jóvenes hacen lo posible para poder sobrevivir a este apocalíptico. Pero no todos sobrevivieron, casi la mayoría fallecieron y se convirtieron en monstruos andantes. Y aparte, esta serie te enseña una nueva clase de zombie que muta con los humanos. Esta serie te hace ver todo lo que tú puedes hacer para poder sobrevivir, con la inteligencia, aparte con las demás cosas que podemos encontrar en una escuela y en grupo. Y en verdad es muy interesante, muy entretenida, y el terror, en verdad, estos tipos de zombie que vienen ahora son más inteligentes. Y como les comento, en la serie indica la palabra que estos zombies con los humanos son asintomáticos, que el virus a no todos le hacen transformación. Algunos no se transforman, pero tienen el virus. Esperemos que llegue la segunda temporada de esta serie coreana, que está súper buena. En verdad, sus 12 capítulos son interesantes. Como les digo, te muestra cómo poder sobrevivir en un instituto, colegio, universidad. Y en verdad que los chicos son súper valientes para poder enfrentarlos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. No se olviden de suscribirse al canal y denle manito arriba si les gustó el video. Hasta pronto.